un lugar donde se sueña en verde y negro y barrita un elefante para anunciar la alegría. Yo no entiendo nada. ¿Qué es eso de verde y negro? Es una combinación muy especial para los cienfuegueros. Cuando unimos el verde con el negro, surge un símbolo. ¿Saben cuál es? ¡No! Pues los invito a disfrutar del Estadio 5 de Septiembre. Acompáñenme. Sí. ¡Adelante! El cuartel general de los elefantes. Para, que sigo sin entender. ¿Los elefantes no están en los zoológicos? Ay, sí, pero estos elefantes son del equipo de Cienfuegos, que se identifican como elefantes. ¿Me entendiste? ¿Quieren que les explique acerca de esta escultura del elefante? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Mira, la construyó un grupo que se llama Catei, que está integrado por varios escultores que se dedican precisamente a las esculturas de grande formato. Esta específicamente tiene casi 7 metros de altura y pesa 4 toneladas. ¿Quieren una curiosidad? Cuando la trasladaban desde el municipio de Palmira, hubo que cortarle la trompa y traerlo en 2 pedazos porque tropezaba con los cables de la electricidad. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Adelante! Mis nobles gigantes, que tu furia sea un fileteo elegante. La fuerza de tu madero lleva dentro la ilusión aplastantes. Somos elefantes. Les decía que este majestuoso lugar es el cuartel general de algunos deportistas. Y también es un lugar para divertirse, porque yo he venido con mi papá y lo hemos pasado genial. Así es, Ian. Además, es un lugar de esparcimiento y recreación. ¿Quieren conocer su historia? ¡Sí! Pues les presento a nuestro querido director, que además es especialista en este tema. Mire, el Estadio 5 de Septiembre fue fundado el 9 de enero de 1977. Como todos los de su tipo en el país, presenta dimensiones de 325 pies por los jardines izquierdo y derecho y 400 pies por el mismo centro del terreno. Este tiene capacidad para 30.000 aficionados. Aquí se han jugado series nacionales muchísimos años, series selectivas, y también en este estadio ha habido eventos internacionales. Grandes deportistas de la talla de Pedro José Rodríguez, Antonio Muñoz, Ariel Palma, Héctor Olivera y muchos otros hicieron su carrera deportiva en este terreno. Tienen una curiosidad: el primer juego efectuado aquí fue entre los equipos Azucareros y Citricultores de Matanza. ¿Y saben quién ganó? Azucareros. ¿Cuatro? Carreras por tres. Pues sí, vale. Y desde aquí arriba se puede ver todo, o bueno, casi todo. Y estamos sentados en estas escaleras enormes que se llaman gradas. Yo todavía me estoy preguntando, ¿cómo es eso el cuartel general? No, mira, está como la jirafa. Y esto se trata sobre elefantes. Repite conmigo. Elefante, ¿grabaste? ¿Ya estás grabando? ¡Qué gracioso! Estoy preguntando por qué le llaman cuartel general. Porque este es su lugar seguro, su lugar reforzado. Aquí entrenan y cuando salen al terreno lo dan todo. Aquí se trazan las estrategias del juego y se practica la técnica. ¿Por qué? Sí, porque la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Thank you.
Cuando yo sea grande voy a ser un gran pelotero y voy a batear muchos jonrones. Pues yo también seré pelotera. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te dijo que las hembras podían ser peloteras? ¿Quién te dijo que no pueden? Bueno, bueno, no discutan. Que las hembras pueden hacer todo igual que los varones. A ver, si no existe ninguna niña pelotera, pues nada, serás tú la primera. ¿Y existen equipos de béisbol femenino? Dinos, dinos, ¿existe? Pues vamos a descubrirlo. Pues le cuento que en Cuba, desde hace muchísimos años, las mujeres juegan pelota. ¿Qué? Pues sí, lo que sucede es que se hizo oficial en el año 2003, cuando la Federación Internacional de Béisbol aceptó la competición oficial del béisbol femenino. Cuba tiene su equipo nacional, ha participado en eventos internacionales como Juegos Centroamericanos, Panamericanos e incluso ha ido al Campeonato Mundial. La comisionada nacional se llama Margarita Mayeta y ¿saben qué? Aunque lleva las riendas del béisbol femenino en Cuba, proviene del voleibol y fue una de las primeras morenas del Caribe. ¿Qué otro estadio conoces? El Terreno Muñoz, el de Santa Clara, el de Villa Clara, el de Santa Espíritu, la Matanzas y La Habana. Antonio Muñoz, el Estadio Buenavista, no me acuerdo el otro. ¿Y qué otras actividades podemos hacer en el estadio? Bueno, como jugar raquete, que es a lo que yo voy a jugar. Tirar pelotas, jugar fútbol. Podemos traer ropa para jugar y traer suiza o algo. ¿Y tú crees que las niñas también pueden jugar pelota? Sí. ¿Por qué? Porque así las niñas más pequeñas pueden aprender. ¿Y lo hacen bien? Bueno, las que no saben aprenden jugando a esos. Si no es un juego normal. Si es un jueguito de como, mira, como este, ¡fia!, como el de mi papá. Porque también hay niñas que juegan. ¿Y lo hacen bien? Igual que los varones. Y colorín colorado, por hoy hemos terminado. Y colorín verde y negro, en este lugar me alegro. Cuna de grandes estrellas, hermoso, inmenso, aplastante. Aquí las cosas más bellas salen de un elefante. Diminutos no se afligan si salen mal les tocada, que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Nada es lo que parece, afinen bien la jugada y regresen puntualitos en la próxima semana. ¡Nos vemos! ¿Conoces algún otro estadio además de este? Sí, en que el equipo que le gusta a mi papá es el de Madrid. ¿Pero eso es fútbol? Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento, que va a tardar un poco. Tú míralo, ¿eh? No.